Hola, hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este live especial en un día martes por el Día del Niño. Hoy día, bueno, mi nombre es José Luis Troya, como siempre les acompaño yo en estos lives de Recetas Nestlé. Y hoy día tenemos dos invitados súper especiales que voy a dejar que se presenten ellos solos. Pero les cuento que ellos son dos hijos de colaboradores internos de nosotros de acá de Nestlé. Y que son fans de Recetas Nestlé, que siempre nos están viendo los lives, que cocinan en su casa, que le ayudan a su mamá. Entonces, antes de empezar el tema de nuestra receta del día de hoy, voy a dejar que ustedes se presenten. Hola, mi nombre es Emily Pozo y tengo 10 años. Soy Joaquín Machado y tengo 10 años también. ¡Qué chévere! Bien, los dos de 10 años entonces. ¿Ustedes les ayudan a su mamá estar en la casa? Sí. ¿Sí? ¿Con qué le ayudas tú, Joaquín? Yo a preparar un poco la masa, el lugar de trabajo. ¿Pero qué recetas le ayudas a hacer? ¿Las del almuerzo normal o algo especial para el fin de semana? Lo del almuerzo y el desayuno del fin de semana nomás, porque no llego a preparar nada entre semana por las clases. Ah, claro, ¿no? Okay. ¿Y quién prepara el almuerzo todos los días? Mi papá preparaba, pero como se fue algo del trabajo... Volvió a trabajar y ahora tocó hacer otra organización. Sí, ahí está, ahora sí. Metas manos tú para que tú le ayudes de ahí a la persona. Sí. ¿Y tú, Emily? Yo les voy a ayudar todos los almuerzos, a hacer papas y así, y los desayunos. ¿Y qué te gusta cocinar más, las recetas de sal o recetas de dulce? De dulce. Ah, golosa, sí. Okay. Ahora, ustedes, coméntenos, la gente que nos está viendo, coméntenos, ¿qué postre de Recetas Nestlé hiciste hoy para celebrar con tus hijos el Día del Niño? Cuéntenos en los comentarios, nosotros vamos a estar constantemente leyendo las opciones que ustedes nos están mandando para que otra gente también se inspire en sus ideas y que puedan preparar también por el Día del Niño algo delicioso y en conjunto con los pequeños de la casa. ¿Listos? Sí. ¿Qué creen que vamos a hacer hoy día? ¿Ya saben lo que vamos a hacer hoy día? Sí. ¿Sí? Ya, bien. A ver, vamos a arrancar. Nosotros el día de hoy vamos a hacer una torta mojada de chocolate. Vamos a hacer una torta básica con, obviamente, los ingredientes que llevan una torta. ¿Qué llevan una torta? ¿Qué tenemos aquí? Mantequilla, azúcar. Exacto, harina, ¿qué más? Harina, leche. Leche, huevos, cacao. En este caso vamos a usar el polvo de cacao de nuestra repostería. Y un poco de sal también. Y un poquito de sal. ¿Por qué se le pone sal, Joaquín? Para que no quede tan empalagoso el dulce. Es correcto, sí. Pero también lo que hace la sal es que nos va a resaltar un poco más los sabores del chocolate. Ese es un truco que no sabías, ¿ves? No. Qué bien, ahora ya sabes. Por eso siempre se le pone un poquito de sal en cualquier pastel para que se resalten un poquito los sabores. Sí. ¿Listo? A ver, entonces, ¿cuál es el procedimiento para hacer una torta? Nosotros siempre tenemos que mezclar los ingredientes húmedos primero y después los secos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer lo que nosotros tenemos ya aquí. Pusimos una taza de mantequilla y una taza de azúcar blanca. Lo que vamos a hacer es comenzar a procesarla hasta que se nos haga una masa, una masa cremosa. ¿Listo? Sí. Tranquila, Emilia, acércate más, mírale tú y tú nos avisas cuando ya esté lista. Mientras tanto, Joaquín, cuéntame, ¿qué te gusta? ¿Cuál es tu chocolate favorito? Mi chocolate favorito es el Galak. ¿El Galak normal, el Choco Cookie, el Tubito? ¿Cuál? El normal más me suele gustar, porque el Tubito no me ha fascinado mucho, que digamos. ¿Y por qué te gusta el Galak normal? Porque hace resaltar un poco que el chocolate negro no es también tan bueno como el chocolate blanco. Ah, te gusta más el sabor de la leche. Ajá. Qué bien. Entonces, una vez que mezclamos, se incorporó un poquito la mantequilla y el azúcar, aumentamos la velocidad para que se vaya haciendo la crema, ¿no es cierto? Sí. Una vez que ya vamos a poner la crema, ¿qué vamos a hacer, Emilio? Vamos a poner la leche. Correcto, pero para que todos nos escuchen. Vamos a poner la leche. Exactamente, vamos a poner la leche una vez que nuestra mantequilla y nuestro azúcar estén ya hecho cremita, ¿ya? ¿Qué dices? ¿Le falta un poquito o ya está? Le falta un poquito. Le falta un poquito, vamos a aumentar un poco más la velocidad. Y lo que vamos a hacer acá, mientras eso se hace, vamos a separar nuestros huevos. Joaquín, dame una mano.
A ver, verás, esto le vamos a dejar reposar. Ya. En despacito le vamos a dejar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a romper el huevo y esto es algo para que a veces nos surja. Les cuento un poquito de lo que vamos a hacer. Vamos a separar las claras de las yemas, ¿no es cierto? Sí. A veces es difícil ponerle en la mano o hacerla haciendo así, ¿no es cierto? Sí. Lo que necesitamos nosotros es que las claras estén sin nada de yema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso va a hacer que se nos monten bien las claras cuando les batamos. Okay. Que les vamos a batir y les vamos a hacer como espumilla. Sí. Y las yemas vamos a ponerle en nuestra torta. Sí. Entonces, para que se vean, para que ustedes tengan un truco. A ver, Emilia, ayúdame sosteniéndole a esta de aquí. Vamos a coger el huevo y vamos a romperle sobre la cuchara. ¿Ya? ¡Ay! Pero duro había que sostenerle, pero no pasa nada. Mira, vamos a coger este de aquí. Como no se rompió, no pasa nada. Y mira, le vamos a hacer así, despacito, para que caiga toda la clara en nuestro recipiente. Y la yema le vamos a poner en nuestra torta, ¿ya? Yeah. A ver, Emily, yo te sostengo esta y tú rompe un huevito. Tranquila, sin nervios. Como si le hicieras en la casa. Ponle, ponle aquí. Ya, se rompió. Juan, no pasa nada, vamos a sacar otro. Vamos a sacar otro por acá. No, se necesitan más bien. Vamos a necesitar dos, pero solo una yema. Espera. ¿Y? ¿Me tienes? Claro que no. Vamos a limpiar bien nuestra espátula y vamos a colocar la basura por acá, ya para después botarle todo. A ver, vamos a poner la clara de una, dale tú ahora, Joaquín. Ya. Toma, este es para ti. Después vamos a volver a intentar. Está muy bien. Pues tienes que romperle despacito bien abajo. Eso, sí. Que yo también tengo que ver para que no se nos vaya. Entonces, esta es la clara de la yema que ya pusimos, ¿ya? Sí. Entonces, a ver, Joaquín, ayúdame con este otro huevo y con este también, porque... Espérame. Primero le toca a la... Ya. Voy a poner esta de aquí acá. Y préstame el papelito porque se me rompió por aquí. La yema. Esa yema ya no va, porque ya le pusimos. Sí. Vamos a limpiarle bien acá. A ver. Vamos a ver. Bien abajo. Bájale más. Ya, eso, ya. Vamos a sacarle con esta. Y esta yema sí va adentro, ¿no es cierto? Sí. A ver, que se vaya la clara, que se baje la clara. Saludos para Brian y Evelyn. Muy bien. ¿Qué más dice ahí? Sigue leyendo, sigue leyendo. Osvaldo González dice, se ve rico y queda feliz día del niño. Muchas gracias, Osvaldo, qué chévere ese mensaje. Saludos. Lidia ya la dije, felicidades, van a preparar esa torta deliciosa. Eso, muchas gracias, Lidia, de ley nos queda deliciosa. Sí. Ahora vamos a poner la segunda yema. Con apoyo de cualquiera se puede hacer casi todo. Vamos, Joaquín. Despacito, despacito. Eso. Me falta uno. Con mucho cuidado, ¿ya? ¿Ya? La tercera. Viene abajo, eso, perfecto. Ya le hacemos que se vaya. Vamos a poner esto en la basura, vean, el de esta en la basura. Vayan llevando todo para el aporte. Eso, muchas gracias. Y vuélense para acá para poder poner, para seguir haciendo nuestra torta. Listo. Gracias. Perfecto, Joaquín. Entonces, tenemos nuestras claras sin nada de yema, ¿no es cierto? Sí. Y tenemos nuestra mantequilla, azúcar y las yemas de huevo. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué toca ahora? La leche. La leche, correcto. Ahora vamos a poner, vamos Joaquín, a ver, ponle poquito a poco la leche en la mezcla, ¿ya? Gaby Enríquez nos dice, no serán crueles de comer en pantalla, por favor. Gaby Enríquez, créeme que no va a ser lo peor que vas a ver hoy día
porque van a haber muchas otras cosas deliciosas. Stephanie nos pregunta, ¿la nueva mojada de chocolate es similar a las tres leches de la lechera? Es esta de acá, ¿no es cierto? Ay, me cayó nuestro chocolate blanco, pero es esta de acá. Básicamente es una tres leches con sabor a chocolate, saborizado con nuestro polvo de cacao, también de Nestlé. Osvaldo Galarza nos dice, bien ese chef José, paciencia de decirse bien genial. Osvaldo, muchas gracias por tu comentario. Pues sí, aquí estamos ahí dándole para todos ahí el live, ¿no? ¿Ya pusiste sí. la leche? Sí. ¿No es cierto? Claro que sí. Entonces, vean, miren cómo está. Lo que vamos a hacer ahora es usar una espátula para bajar de los bordes todas las cosas. Entonces, apagamos nuestra batidora y vamos a bajarle de los bordes a toda para que todo se mezcle o se quede integre. Homogéneo. Exactamente, aquí nos dicen para que se integre, Joaquín nos dice para que se mezcle, exactamente es lo mismo, pero básicamente eso es lo que queremos, ¿no? Que se mezclen bien todos los ingredientes y que la torta nos quede bien rica. Ahora, esta va a aparecer una parte en la que la torta parecería que está como cortada. Sí. Pero eso está bien, ya se va a arreglar cuando pongamos el resto de ingredientes. Sí. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos todos los ingredientes mojados en nuestra batidora, vamos a apagar y vamos a sacarle de aquí un ratito para poner el resto de ingredientes, ¿ya? Y aquí vamos a poner los ingredientes secos. Joaquín, ayúdame por favor, vamos a poner el polvo de cacao. Emily, ¿me ayudas a poner el polvo de hornear, por favor? Magali Mieles dice, feliz día del niño y gracias. Gracias. Magali Mieles, muchas gracias por ese comentario. Byron Gabriel nos dice, qué rico, felicidades. ¿Qué nos dice el de abajo? Cinti Reynoso dice, saludos al niño Gerson en San Miguel de los Bancos. Gerson, un gran saludo para ti en San Miguel de los Bancos. Salúdale al Gerson. Hola. Mire, entonces aquí usamos la parte seca de nuestro cernidor. Para que se siente todo y no quede un poco mal la torta, por decir así. Que no queden grumos ahí, para que no se vean como bolitas feas dentro de la torta. Vamos a ponerle este y, Emily, ayúdame poniendo la harina. La harina. Poquito a poco, a ver. Sostene ahí. Uy. Se nos fue por un lado. Ahí vamos, ahí vamos. Dale, dale la vuelta todo. Eso. Muy bien. Ya, regrésale al pozuelo por allá. Y ayúdame sirviendo esto de acá. Ponle aquí. Eso ahí nomás. Ya vamos a mover por acá las cosas que ya vamos usando. Más bien por acá, ¿no será? Exacto. Pero es que aquí mira esas cosas que están por ahí. Eso, bien, bien cernido. Muchas gracias, Joaquín. De nada. Perfecto. Vamos liberando espacio. ¿Por qué cernimos la harina también? Para que no quede grumos como lo hicimos anteriormente. Exacto, pero algunas impurezas suele tener a veces la harina. Miren, sí. Aquí les enseñamos a ellos. Entonces también para que eso no nos caiga dentro de la torta, sí. Le cernimos, ¿no es cierto? Entonces, ponle por allá esto. Una vez que ya estamos con los ingredientes secos, ¿qué sigue? Los ingredientes... No. Ya están los mojados y los secos, ¿qué sigue? Estás bien, estás pensando súper bien. ¿Batir las claras? Por un lado, batir las claras, perfecto. Y por el otro lado, incorporar los ingredientes secos y los mojados. En este caso, nosotros también le vamos a poner unas lentejitas de colores que conseguí por ahí. Y vamos a seguir batiendo. Javier Castro dice, bien el tío José, vea, que ya le mandan saludos. Javier, muchas gracias por ese comentario. Ya, vamos a ver, Emilio, a ver, ve, mírale cómo se va a ir fundando todo. Oswaldo dice, oh, qué chévere, se ven tan bien, están en manos expertas, y bien dicho. Qué envidia, quiero probar. ¿Quién nos dice eso? Oswaldo. Oswaldo, muchas gracias por ese comentario, ya hemos de vernos para probar esas recetitas. O si no, probar en casa. También, ¿cómo puedes encontrar esta receta? En
En el reverso de esto, o aquí, en este, en recetasnestle.com. Punto S, perdón. www.recetasnestle.com.es. Ahí vas a encontrar esta y muchísimas más recetas que puedes hacer para tu hijo, para tu hija o para cualquier persona que tú le quieras cocinar algo, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú has visto alguna receta en Recetas Nestlé? Sí. ¿Cuál? He visto una que es de postre con Tritón. Ajá, la copa Tritón. Ah. O el cheesecake Tritón. A ver, era como un pastel. Ah, como un cheesecake. ¿Te gustó? ¿Probaste? Sí. ¡Qué bien! ¿Ya ven? Si Emily puede buscar una receta en Recetas Nestlé, todos podemos, porque es súper fácil, ¿no es cierto? Sí, sí, nomás necesitamos contar de algún aparato eléctrico, como celular, tablet o computadora e internet. ¿Y ya? Así de sencillo es. ¡Salud! Vamos a continuar, espérame. Ya. Vamos, pásame el molde negro, por favor. ¡Saludos, José! Soy Juan Manuel Cueva. ¿Cuánto me demoro en hacer la torta? ¡Juanma! ¿Qué fue, loco? ¿Cómo estás? Es el hijo de mi prima. Te mando un abrazo, Juan Manuel. Se demora más o menos haciendo la torta unos 30 a 40 minutos. Una vez que le metas al horno, vas a tener que hornearle otros 30 minutos. Entonces, básicamente estamos hablando de una hora de preparación y de tiempo completo. Carolina Reinas dice, saludos, se ve espectacular, felicitaciones. Muchas gracias, Carito. Gracias. Qué lindo ese comentario. El último. Margarita Rosa dice, me fascinan los productos de Nestlé. A cualquiera aquí, dentro de esta cocina, nos fascinan. A y a todos ustedes que ven, también. A todos, ¿sí o qué? Sí. Listo, a ver, Joaquín. Primero, dice, ayúdame engrasando el molde con este poquito de mantequilla, hasta que esté nuestra mezcla. Y tú, por este lado, vamos a batir las claras de nieve. Las claras de huevo a punto de nieve. Sí. ¿Ya? ¿Con la mano? Con la manito, sí. Dale. ¿Con qué? Con esto. Ah, claro. Eso, vamos a batir súper, súper bien nuestras claras para que se nos haga como una espumilla, para que se monten las claras, que queden a punto de nieve, para poder incorporar las claras en nuestra torta que ya tenemos. Lista la masa por acá. ¿Te ayudo? Así, cógele por acá. Le vas girando y así le vas cogiendo. Jimena Hernández dice, excelente chef aquí. Eso. Gracias. Claro que es un excelente chef. Van a ver cómo le quedan esas claras, ¿no? Osvaldo dice, éxitos chicos. Buena esa iniciativa de incluir a los más pequeños en la cocina. Feliz día. Feliz día. ¿Les gusta estar pasando chévere? Sí. Qué bien, qué bien. Y es como mi cuarta vez dentro de las cocinas de Nestlé. Yo sé que tú vas a estar más feliz cuando comiences a comer el pastel. Eso sí, claro. Esteli Pazmiño. Esteli Pazmiño dice, felicitaciones mi Emily. Les va a quedar deliciosa la receta. Gracias. ¿Quién es Esteli Pazmiño? Mi abuelita. Ah, y un saludo para la abuelita de Emily. Qué chévere que nos esté siguiendo y que nos mande esos saludos. Ya ves, ya le puedes ir a enseñar a hacer cosas chéveres a tu abuelita. Sí. No te olvides de los lados. No, más tienes que batir. Esto tiene que quedarse quieto ahí, no se tiene que mover nada de esos platos. Dale, bate. Tiene que crecer además como el doble de volumen. Eso, Emily, ya estamos bien. Vamos a pasarle bien todo el borde. Y antes de terminar esto, les voy a enseñar otro truco. Hoy por el Día del Niño tenemos 10% de descuento en restaurante de recetas Nestlé en Quito. Les aviso esto para que hagan sus pedidos a través de las páginas de Rappi y de Uber Eats. Ustedes saben que nosotros tenemos un restaurante virtual de recetas Nestlé, en el cual tenemos algunos postres muy, muy, muy queridos por la gente. Y que ustedes pueden hacer sus pedidos vía Rappi y Uber Eats para que les llegue directamente en su casa. Y tienen dos opciones de pedir, el pastel entero o por porción. Ya. Listo, perfecto. Vamos a limpiarnos las manos. Acá. Ya tenía. Vamos a ponerte otro para que tengas también otra vez a la manito, ¿ya?
Ven, Emily. Ahora, vamos a tener, este es el otro tip que les había dicho, el otro consejo, que era que nosotros tenemos que, cuando nosotros engrasamos el molde, por lo general le ponemos la mantequilla y después harina, ¿no es cierto? Sí. Y le hacemos así para que se cubra bien toda la cosa. En este caso, como es una torta de chocolate, vamos a utilizar cacao. Vamos a utilizar cacao en para polvo, el polvo no de cacao. Para que no se haga blanco el pastel. Exactamente por eso, para que cuando le desmoldemos al pastel, este no nos salga blanco, sino oscurito como de chocolate. Ya. ¿Ya? Entonces déjame traerte el polvo. Y con un poquito nomás, ya estamos listos. ¿Ya? A ver, Emily, cúbrele todo el molde, ¿ya? ¿Cómo va, Joaquín? Bien. ¿Ya se formaron? Le falta un minuto, medio minuto por ahí. Deja ver cómo va. ¿Cómo sabes si ya está o no? Porque ya se va creciendo un poco más de tamaño. Correcto, esa es una forma de saber. Otra es esa, si es que ustedes pueden ver en casa cómo se forma cuando sacamos nuestras batidoras de la espumilla, se forman picos fuertes, picos duros. Y la otra es cuando nosotros le damos la vuelta y no se cae. ¿Viste esto, Emily? Mira. Sí. Esa es la otra, ¿no? Entonces ya sabemos que está listo. Vamos a darle una... Así, la última para que salga todo. Y vamos a dejar esto por acá. Y ahora, Joaquín, esto por todo el borde, por todo el borde. Cualquier exceso que haya... No pasa nada, le vamos a sacudir en el lavabo para que no haya mucho polvo de cacao. ¿Allá? Saludos de Marti, Mariti, para los chefs invitados. Gracias. Maite, muchas gracias por esos saludos. ¿Quién más nos dice cosas? Cintia nos dice, deliciosos productos Nestlé. Muchas gracias, Cintia, por supuesto que son deliciosos los productos de Nestlé. María Alejandra me dice... Me encantan todas las recetas con productos Nestlé. Claro, a cualquiera le gusta. ¿No es cierto? Hayan o no hayan probado antes, es hora de probar. Es que además porque son buenas calidad, ¿no es cierto? Y los productos claro de buena que calidad sí. Siempre son buenos. A ver, vente, Emily. Ya estamos listos. Cuidado que te ensucies con esa. Joaquín, ponle por allá esta taza, porfa. Sí. Este plato también. Y aquí vamos a hacer, los dos van a hacer esta parte, ¿ya? Ya. Esta parte requiere de una espátula y las claras, ¿ya? Yo voy a hacer una parte, van a coger una parte de la clara y lo que vamos a hacer es juntarle pero con movimientos envolventes. Miren cómo hago yo. Le envuelvo a las claras en la masa, ¿sí? Entonces esto hace que las claras no se pierdan el aire que tienen adentro por la batida y hace que la torta nos quede esponjosita. Ya. Pero es súper importante este tipo de movimientos, ¿ya? Que le envuelvan a la clara dentro de la masa. Para que sepa mucho mejor. Para que sea esponjadito y no sea súper duro ahí. Ya. Muy compacto. Porque si no, peor que comida de prisión. Claro, no, muy duro, un pastel muy duro no es rico, ¿no es cierto? Claro que no. No, dale. Uy. Hay que incorporar todas las claras en la masa de chocolate. Por partes, pero así. Envolvente. Mira, así. Lo que estás haciendo tú es mezclando. Mira cómo sube y gira la paleta dentro arriba y vuelve a bajar. Mira, Emi. Sube la paleta y baja y vuelve a envolver. ¿Ya? A ver, sigue, Joaquín. Oh. Eso, así, envolvente. Muy bien. Jimena Hernández nos dice, hola primos, soy Francisco Flores, te felicito por la torta, ya voy a tu casa para que me enseñes a hacer. ¿Quién es? ¿Quién es el primo? Hola primo, dice, soy Francisco Flores, ¿quién es el primo de Francisco Flores? No sé, mío no es que yo sepa. Ya, listo, listo Joaquín, ahora vamos contigo Emily. Espérame. A bajarle un poquito esta masa. A ver, toma. Mary Castillo dice, excelente explicación, gracias. Claro, un poco más, si tienen, ponle más. Nunca olviden, si tienen alguna pregunta, ver, aquí les responde nuestro chef experto, José.
Cualquier pregunta es bienvenida. Eso, síguele, súbele un poquito la paleta para que le envuelvas. Correcto, súper bien. Eso, ya estamos. Paola nos dice, los felicito, es una receta muy deliciosa. Un saludo por el Día del Niño a estos niños, supongo. Muy bien, dale. A ver, déjame ver cómo va. Es duro, ¿no es cierto? Sí. Es duro, esto es, necesitamos a veces ayuda de las mamás, de los papás. Pero por suerte luego, al fin todo va... El resultado es lo que importa. Es mejor. Exacto. Sí. Hacerlo bien trae recompensas. Claro que sí. Entonces, vamos mezclando bien. Vamos a ponerle el resto. ¿Quieres hacer, Julián? Victoria Vargas dice, cada receta de Nestlé es un éxito. Gracias a ustedes, vendí muchas galletas. Choco Chips del Día del Niño. Victoria, qué chévere esa noticia que nos cuentas. Sí. Me encanta que las recetas puedan servirte para un emprendimiento. La cosa es que tú perfecciones esa receta. La perfección es tanto para tu gusto como para el gusto de tus clientes. Muchas gracias por ese comentario también. ¿Qué más? Miren, como, ¿se acuerdan que estaba súper dura la masa? Sí, sí. Ya se va aguando un poco a poco. Exacto, un poquito más aguada, se va poniendo más fácil de mezclar también. Joaquín, ¿tenemos todavía clara de huevo? Clara. ¿Aquí ahí batida tenemos? No. Un poco sí, más o menos. A ver, voy a ponerle todo lo que me falte, ¿ya? Yeah. Emily, tú me ayudas mezclando, ¿ya? Okay. Envolvente. No te olvides, ¿ya? Yeah. Ayúdame poniéndole por allá. Envolvente como el sabor de recetas Nestlé, claro. De los chocolates de recetas Nestlé. Y claro. ¿Cierto? Sí. Serían los chocolates de repostería. ¿O los chocolates de confites? ¿Cuál te gustan más? ¿Con los que puedes cocinar o con los que ya vienen listos para comer? Yo digo que con los dos, porque con el uno se puede hacer esas recetas ricas con ellas y con el otro se puede disfrutar, aunque también comiendo rico. Exacto, la mejor respuesta, señores, la mejor respuesta. Los dos son los adecuados. Ahora, déjame terminarle, Emily. A ver. Ya estamos súper bien incorporado. Muchas gracias. Vamos a los últimos bordes, a incorporar la última partecita que nos quedó de clara. Carmen Tapia dice, mi amorcito, te felicito, tráeme un poco mi princesita. ¿Quién es Carmen Tapia? Mi abuelita. La tarta se le ve rica. Sí. ¡Qué chévere! Pues va a quedar. Listo, entonces aquí tenemos ya nuestra masa lista. Miren, mira Emily. Viste que está como más aireada, ¿no es cierto? Sí. Está más voluminosa. Claro. Entonces ahora lo que hacemos es colocamos en el molde. La masa en el molde preparado. Ayúdame bajándole. Ahí estamos. Esto, ráspale bien del fondo. ¿Listo? Y tenemos más todavía. José, una pregunta. Dime. ¿Usted ha hecho alguna receta nueva así, probando para que nos diga qué podemos hacer en casa con algo de recetas Nestlé? Por supuesto que sí, Joaquín. Me equivoqué de nombre. Pero recién hice... A ver, préstame un... Con el producto de mojada de chocolate, con este. Sí. Hice un flan. De chocolate con pistacho. Quedó buenísimo. Y además también hice mi loja de chocolate. ¿Dónde están las recetas? En www.recetasnestle.com.es. Muy bien, correcto. Esa es la respuesta para cualquier receta que ustedes necesiten o que quieran buscar. Las tenemos posteadas en recetasnestle.com.es. Listo, entonces una vez que pusimos nuestra torta en el molde, lo que hacemos es igualar un poco la masa para que esté igual en todas partes y vamos a llevar a un horno precalentado durante 35 a 40 minutos
hasta que esté lista, ¿ya? Sí. ¿Cómo sabemos que está lista la torta? Si es que, por ejemplo, ¿cómo sabes tú, Joaquín? En mi casa nosotros le solemos meter un cuchillo y si sale, y si no tiene nada, significa que ya está listo para sacar. Sí. Esa es la mejor forma. ¿Tú, Emily, cómo haces? También. Igualita, ya. La misma forma. Entonces, esa es la forma que vamos a hacer hoy de aquí. Nos vamos al horno y regresamos en un segundo. Ruth, dice así, dice, feliz día, Emily, Joaquín, y felicidades por ser tan lindos chefs. Gracias de nuevo. Gracias. Qué chévere ese mensaje, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ruth y Celi. Marcela Portilla nos dice, qué buenos chefs te conseguiste, José. Gracias, mamita. De verdad, han sido una gran ayuda el día de hoy. Pregunta para Emily, ¿con quién te vas a compartir esa deliciosa torta? Con ustedes. No sé, verán, porque por arte de magia, vamos a limpiar esto un poquito, espérenme. Tranquilos, vamos a botar el piso, después vamos a limpiar el piso, tranquilos. No hay apuro, no ¿ya? hay apuro. Entonces verán lo que vamos a hacer. Nosotros, como estamos en la magia de la televisión, tenemos unas tortas que ya están listas. Cuidado que el plato está pesado. Sí. Entonces, nosotros tenemos una para cada uno. Entonces, no es necesario que vayas a compartir. Te puedes llevar a compartir con el que tú quieras. ¿Ya? Hay una pregunta para Joaquín. Joaquín. Ya, ¿con quién voy a compartir esta torta? Yo creo que con mi hermano, mi abuela, mi mamá y yo. Esta torta. Así que se avanza. Se ha de alcanzar para 4 personas. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Tienes que cuidar cuántas porciones te comes. Claro. No te puedes comer todo eso tú solito. O sea, sí puedes, pero no debes. No es saludable que digamos. Exacto, exacto. Entonces, antes de empezar con la decorada, como es una torta mojada de chocolate, vamos a usar nuestra torta mojada, o sea, nuestra base para mojar nuestra torta mojada, y le van a colocar encima de toda su torta, ¿ya? Ya. Cubriéndole toda. Si no quieren usar todo, no le ponen todo. Como ustedes quieran. Yo ahí le vamos a dar unos, le vamos a dar unos minutos. Ahí hasta que absorba el líquido. Aquí. ¿Solo esito le vas a poner? ¿Seguro no quieres más? Yo le hubiera puesto todo, la verdad. No, mucha cosa. Pregunta, ¿para cuántas personas rinde la receta? La verdad, esto te va a salir una torta grande como para mínimo 10 personas, ¿sí? Hablando con el tema de lo saludable que puede ser, sí te recomiendo que la torta la hagas aguantar como para 10 porciones, porque es una torta bastante grande, y obviamente si es que le decoras va a tener más y más cosas que puedes endulzar en la torta. Entonces, se recomienda usar consumir una porción adecuada o pequeñita, para que no te llegues de empalagar. Y además, claro, depende del tamaño de la torta que vamos a preparar. Si es una grande así, una como la que tenemos, o de diferentes otros tamaños. Exacto, todo también depende del tamaño del molde en que estés usando. Por ejemplo, el de que acabamos de meter ahorita al horno es 3 centímetros más grande en diámetro que los que tenemos acá para los chicos. Entonces, todo depende de eso, pero la receta básica está el rendimiento, perdón, en www.recetasnestle.com.es. Tú buscas torta mojada la lechera, de chocolate la lechera, y vas a encontrar esta receta que te va a decir cuántas porciones, cuánto tiempo, y los ingredientes y la preparación. Ahora vamos a terminar nuestra torta con la parte de la decoración, ¿ya? Les voy a traer un poco de crema. Cecilia Baez dice, felicitaciones a mi Emi, compartiré tu receta, abrazos. Y claro, para que muchos más disfruten, gracias. Que ellos sigan compartiendo a muchas más personas. Sí. Súper buen consejo, Joaquín, muy bien. Tú nos lees el otro. Ya. Margarita Rosa dice, qué hábiles e inteligentes los mini chefs. Gracias. Muchas gracias, Margarita, esos se están llevando nuestros el show. Cumplidos. Muy bien, súper chévere, chicos. Entonces ahora, vamos a ir decorando nuestra torta. Ya le puso más, no pasa nada. Sí, soy goloso. Porque hoy es el Día del Niño, se puede. Entonces, ahora tenemos nuestra crema. En este caso, esta crema que yo tengo acá es una crema que ya viene lista para decorar. Ustedes pueden hacer este tipo de crema
con nuestra crema de leche La Lechera, la cual le van a batir en una batidora con un poquito de azúcar, unas 2 cucharadas por cada taza de crema que usen, y la van a batir hasta el punto que vimos con Joaquín, que se formaban picos duros. Hasta el punto de nieve, y que no se caiga nada. Este caso se llama montar la crema, porque no llega a punto de nieve. Las claras claro. son las que llegan a punto de nieve, pero las indicaciones son las mismas. Que se formen picos fuertes. Y que no se caiga del bowl o del Exacto. envase. Sí. Entonces, ustedes pueden preparar así la crema. En este caso, tomen chicos. ¿Has usado esto antes? No. Mira, funciona así. Tú pones el dedo aquí. Eso creo. Y aplastas hacia abajo. Yo este sí he utilizado. Cuando hemos comprado de Baskin Robbins en mi casa para preparar. A ver, entonces, le vamos a enseñar a Emily. Mira, pones el dedo aquí y ve lo que va a pasar. Le pones boca abajo y aplastas. No sale. No. Ya, está un poco duro. Pero, mira. Ah, ya. ¿Ya? Ya se adelantó el Julián. Julián no soy. Te paso cambiando el nombre, oye. ¡El Alzheimer! Sí, ya estoy viejo, creo. ¿Y cuántos años más tenías que yo que tú? Unos 30 por ahí. Casi 40 te había dicho. Con el dedo, con el otro dedo va a salir mejor. Eso. Entonces le puedes ir haciendo pup, un poquito, después por al lado el otro y eso. Girando así para que sea más fácil. Juli. Es solamente. Joaquín. Ve, mira. Tienes lentejas, tienes grajeas de colores, tienes chispas de chocolate, más grajeas de colores, grajeas de chocolate. Decora tu torta como tú quieras. ¡Listo! ¿Ya? ¿Solo ¿Ya? eso? Ponle un mango de color, pues. No, de color. Mi familia es muy empalagosa, así que... Sigue liquidando. Si no, esto va a quedar solo para mí y no quiero ser egoísta, así que... Entonces decora tu porción. Ya. Hecho. Como tú quieras. Eso. No, sí es golosa. ¿Quieres que te ayude a hacer uno grande aquí? Vale. Como este. Así, mira. ¿Así? Sí. Ya. Igual, mira, ahí tienes todas las grajeas de colores, tienes las chispas de chocolate de Nestlé, tienes lo que tú quieras para decorar la torta. Jimena Hernández nos dice, la excelente torta Nestlé alcanza para toda la familia. Ahí vamos, Joaquín. Aún te faltan 6 porciones. Ya vamos con Panchito. Dilas, ¿quién es Jimena Hernández? ¿Una tía, una amiga de tu mami, de tu papi? No sé. No sabemos quién es, pero ve, te van a caer, vienen con 6 ya. Panchito, ya te va a caer, así que pilas, vas a tener que hacer aguantar esa torta. Vane nos dice, excelente receta, gracias Nestlé. Aquí sigue, miren a Emily cómo le puso las chispitas de colores. Byron dice, super receta para hacer con los niños. Claro que sí, porque aquí ya estamos 2, así que... ¿Y sí fue fácil? ¿Sí? Sí. Pues, ¿tú qué opinas de Emily? Sí, estuvo muy fácil. ¿Vas a hacer en la casa? Sí. ¿Qué fue la parte más difícil que estuvo? Nada. ¿Ninguna? No. ¿Ninguna? ¡Qué bien! Súper fácil, entonces. Es que con usted como chef principal, aquí todo de la cocina es fácil preparar. ¿Con las indicaciones? Claro que sí. Las mismas indicaciones tenemos en nuestras recetas en la página de Recetas Nestlé, www.recetasnestle.com.es. Porque nosotros desarrollamos las recetas de esta manera para que ustedes al replicarlas en casa puedan seguir la receta y que les salga bien, que les salga rico. Y obviamente también hacemos que nuestras recetas sean aptas para cambios. Si es que a ustedes no les gusta algo, pueden cambiar por algún sabor. Por alguna otra cosa. Pero las partes básicas no las vayan a cambiar. Por ejemplo, si quieren hacer esta torta y no le quieren poner mantequilla, pues no va a salir bien. Entonces... Sí pueden cambiar las cosas, pero no las que les da la estructura y las cositas de extra, digamos. Yanira nos dice, hermosa forma de celebrar el Día del Niño. Por supuesto que sí, Yanira. Para mí ha sido súper, súper chévere compartir con estos 2 cocineros expertos miniatura. Pero ha sido súper, súper chévere, la verdad. Guadalupe nos dice, feliz día, niños chefs, pequeños chefs. Me encantaron. Gracias. ¡Qué chévere! Ya, ya estamos casi listos. Sí. ¿Sí? Jimena dice, soy prima de tu mami. Ah, ¿yo no he sabido?
A mí no me han contado. Osvaldo dice, me encantó este en vivo, los invitados se han llevado todo el cariño del público. Por supuesto que sí, si han sido las estrellas del día de hoy. Gracias. ¿Sí o qué? Si ustedes sí. hicieron, yo no hice nada, solo ustedes siguieron mis indicaciones. ¿No es cierto? Sí, ahora, ¿quieren probar? Sí. Sí. Pero como alguien de nuestro público dijo, no comeremos en cama. No sé, yo creo que sí tenemos que probar, porque todo cocinero tiene que probar las cosas que hace, ¿no es cierto? Sí. Claro, pero no en cámara, como dicen, como nos solicitan. No sé, yo creo que sí tenemos que probar, porque creo que quieren ver que les haya salido rico. Déjenme traer un cuchillo, ustedes sigan leyendo los mensajes, conversen algo entre ustedes y yo ya vengo. Ariel dice, uy, ya cambió de mensaje, bueno. María Alejandra dice, hermoso programa y alternativa para celebrar con los niños. Claro que sí, porque aquí nosotros celebramos. ¿Yo? Listo. Betsy Karina dice, mi preciosa Emily, compartiré tu receta. Saludos de Betsy Jefferson y Amy. Gracias. ¿Quiénes son? Emily, cuéntanos a nosotros. Son amigas de mi mami. Ah, y son amigas de tu mami. Sí. Saludos de Ben a los mini con chefs. Crema. Gracias sí, de nuevo. Como siempre. Vamos a acordar un chiquito nomás, ¿ya? Porque es para probar. A ver, ese es el tuyo, ¿no es cierto? Vamos sí. a cortar el del Joaquín para que pruebe el Joaquín. ¿Cuál quieres, Joaquín? ¿Qué parte quieres? Cualquiera, un asito de eso está bien. Vamos a cortarle uno chiquitito. Ahí estamos, déjame traer té. Tendedores, gracias. Y ahora sí, yo me voy a quedar con mascarilla y ustedes se van a retirar un poquito la mascarilla, van a probar y se van a volver a poner. ¿Ya? Para abajo pueden hacerse. Ah. Para abajo, así. Eso, sí, Emily, perfecto. Cuéntenos, ¿qué tal está? Como siempre, las recetas Nestlé siempre van a quedar deliciosas, así que no hay nada que decir. Me encantó la reacción de Emily, solo me cerró los ojos y se rió. Le encantó, te encantó, está riquísima. Qué bien, ¿qué le pusieras de adicional o qué le falta? Más golosinas. Más golosinas, ponle lo que quieras, aprovecha porque es el día del niño, ponle la crema que quieras, ponle los, todo lo que tú quieras. ¿Tú? ¿Qué le hace falta a la tuya? A mí me falta más chocolate que digamos. Más chocolate, pero mira, te quedó. Claro que sí. Te ponemos en el plato, aunque sea, para que la absorba. De una. Más chocolate te querías, más, ¿tú? Sí, un poco más. Ya, pero bueno, si es que le ponemos las chispitas de chocolate, ya también le pusiste más. Entonces sí. Yo creo que ahí estamos súper bien. Más o menos. Más o menos, le falta crema también. Claro que sí. Uy, como sal. Solo por hoy, Alecita, solo por hoy. Estoy hablando con la mamá y pues sí, el día de hoy se pueden dar el gusto. Ya. Dijo el gusto. Se pueden dar gusto, no te pongas al gusto. Pero bueno, eventualmente esto se va a regar, porque si ya le pusiste de más. Pero, me dijiste chocolate también, ¿no? Le pusiste más crema. Aquí hoy día se puede, hoy día pueden hacer esto. Pero lo que sí les puedo decir es que esto solo es por hoy día, ¿no es cierto? ¿Ustedes comen frutas y verduras? Sí. ¿Cuántas? Yo me como unas 5 al mes. ¿Al mes? Son muy poquitas, son 5 al día que tienes que comer. Porciones de frutas y de verduras, 5. ¿Tú, Emily? ¿Cómo nos dicen? Recuerden comer 5 porciones de frutas y vegetales al día. Es verdad, ahí nos han puesto. Recuerda comer 5 porciones de frutas y vegetales al día. ¿Tú consumes 5 frutas y vegetales? O sea, no tanto, a veces sí, a veces pero, no. O sea, lo que me refiero es, por ejemplo, ya estás comiendo una porción de vegetales, por ejemplo, si es que en el almuerzo, el arroz tiene ya parte de zanahorita, lechuga, sí. o ese tipo de cosas. Aparte, si te dan ganas y te comes, por ejemplo, una manzana, así. En el desayuno un plátano,
Así sí. Va sumando esas porciones. Entonces, eso siempre es mejor, eso les recuerdo y quiero que ojalá me hagan caso, siempre es mejor comer frutas y verduras antes que una porción de eso. En serio les digo. Esto es un dulce y es un poquito nada más, ¿sí? Sí. Pero... Vamos a hacer un resumen de la receta. Bueno. Igual toca si nos piden. ¿Sí? Ya, a ver, primero vamos a leer unos saludos. Jimena nos dice, seguro la vamos a hacer. Las decoraciones excelentes. Felicitaciones, chefcitos. Muchas gracias, Jimena. Se han esmerado los chicos y les quedó súper chévere, la verdad. Está súper bonito. Perla nos dice, hola, lindos los niños. Muchas gracias por compartir la receta. Se ve deliciosa. Muchas gracias a ti, gracias. Perla, por estarnos viendo. Gracias. Y vamos a hacer un resumen de la receta, ¿ya? Primero, arrancamos la receta batiendo... La mantequilla y el azúcar. Y el azúcar, correcto. A esa, una vez que está batido ya como una cremita más o menos... Una como cremosita, masa pequeña. Masita cremosa le podemos decir. Algo así. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a ponerle harina... No, perdón. Las yemas de huevo y la leche. Pero es importante que las yemas vamos a ponerlas en la mezcla y en las claras... En otro lugar. En otro recipiente porque vamos a batirles a punto de nieve más después. Correcto. Entonces ya pusimos mantequilla, yemas de huevo y azúcar. Y leche ya nos dijo y también. Leche. Ahora, pues, ¿qué sigue? ¿Qué seguía? Debemos de tamizar el ricacao y el también cacao. El cacao y también el polvo para hornear. El polvo de hornear. Y la harina. Y la harina. Entonces, ya tenemos los tres ingredientes secos que mezclamos en nuestra primera mezcla. Y estos son harina, polvo de hornear y polvo de cacao Nestlé Repostería, ¿no es cierto? Sí. Una vez que esa mezcla está lista, ¿qué hacemos? Le engrasamos. Batimos a punto de nieve las... Correcto. Las claras. Y después juntamos las claras... Con la mezcla que ya teníamos hecho. ¿Y con cómo le íbamos a...? Movimientos envolventes. Exactamente, sí. Esa era mi pregunta. ¿Cómo le íbamos a mezclar con movimientos envolventes? Después de eso, ¿qué hacemos? Meter el horno. Antes. Engrasar el molde. ¿Y qué le vamos a poner en vez de harina? Cacao. Correcto. Cacao para que no quede blanca la torta, como una vez le pasó a mi madre. Y después de eso, Al horno, exacto. En este caso, cuando estamos haciendo una torta grande, va al horno 40 minutos, entre 35 y 40 minutos. En este caso, después de la horneada, ¿qué pasa? Ya decoramos la leche. ¿La qué es esto? La mojada de chocolate. La mojada de chocolate. Exacto, porque estamos haciendo una torta mojada, entonces... ¿Cómo puede faltar el ingrediente principal? Pues este de aquí, como pueden ver, la torta mojada, digamos, el producto mojada de chocolate, solo permite que le pongas en la torta, esperas un ratito que comience a absorber, y ¿qué sigue después? Disfrutar. Decorar y disfrutar. Ajá. Así de sencilla es esta receta. ¿Qué les pareció, chicos? Bueno. Fácil, difícil. ¿Te gustó o no te gustó? A mí sí me gustó. ¿Sí? Y está muy fácil. ¿Vas a hacerla en tu casa? Sí, de ley. Es chévere. ¿Tú, Joaquín? Yo ya la preparé, pero si deseamos comprar de nuevo, la volveremos a preparar. ¿Y les vas a hacer tú solo o le vas a pedir ayuda a tu mamá? Claro que sí, con ayuda de un adulto, siempre con supervisión. Correcto, es un muy buen consejo. Los niños siempre con supervisión de un papá o de un adulto en la cocina para preparar esta y cualquier receta que quiera. Marcela nos dice, muy buen programa por el Día del Niño. Felicitaciones a los tres. Muchas gracias, Marcela. Gracias. Salo nos dice, ¿y a mí cuándo me invitan? ¿Quién será Salo? Pero, no sé, pilas para cualquier convocatoria que estaremos haciendo en nuestras redes sociales, pero por el momento no tenemos planificado hacerlo. Estamos esperando a que pase un poquito el tema de la pandemia, pero eventualmente sí lo vamos a hacer. Recuerden que también pueden ver todos nuestros lives en nuestra página de Facebook, Recetas Nestlé S, y en nuestra página de YouTube también. Hemos subido todos los lives que hemos hecho y que hemos realizado en este último año, para que ustedes nos puedan ver, nos puedan seguir y puedan preparar estas deliciosas recetas. Chicos, ¿algo más que añadir? No.
¿Quieren mandar saludos ustedes a alguien? A mis hermanos y a mi papá. Muy bien, pero con nombre ya. A Anthony Pozo y Camilo Pozo y Gabriel Pozo. Muchas gracias, casi se olvida de los nombres. Yo quiero saludar a mi papá, Jaime Machado, que tal vez nos esté viendo desde Guayaquil, y a toda mi familia. Eso, muy bien. Yo también a todos ustedes que nos conectaron a este live, a ustedes también agradecerles, muchas gracias por haber venido, por haber preparado estas deliciosas tortas. Claro. Y a toda la gente que nos ve también mandarle un saludo. A mis dos sobrinos, Martina y Lucas, les quiero muchísimo. Feliz Día del Niño. Y vamos a seguir leyendo unos últimos mensajitos que nos dice. Evelyn Ureña nos dice, excelente receta, gracias por compartir. Por favor, guarden el video para poder ver luego todo. Evelyn, pilas, los videos quedan grabados tanto en la plataforma de nuestra página de Facebook, Recetas Nestlé, y también en YouTube. María Alejandra nos dice, deliciosa receta. Y Marcela Miranda nos dice, hermosos mini chefs, felicitaciones. Muchísimas gracias, Marcela, para mí gracias, ha sido un gusto muy, 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 muy grande haber estado con ustedes el día de hoy, chicos. Nada más que agradecerles por haber venido, por haber participado en este live. Y pues nada, mandarles un gran abrazo a todos los niños de este mundo, que sean felices, que solo pasen jugando y que preparen también cosas ricas. María Alejandra nos dice, voy a hacer esta receta para celebrar en familia con la nueva lechera mojada de chocolate. Perfecto, María Alejandra, esa es la forma de hacerlo. Leonardo Tobar nos dice, feliz Mimi. Mimi, feliz día, te queremos. Rocío. Ah, ya. Rocío dice, chévere receta, voy a hacer la prueba. Es polvoreando polvo de cacao, no lo he hecho. Pero sí, es un buen tip, ya ves, Rocío, todos los días se puede aprender algo nuevo. Y con nosotros, eso ha sido todo. Muchas gracias por haberse conectado. Ahora sí, a cocinar estas deliciosas tortas para sus hijos. Y como pueden ver, ellos también nos pueden ayudar. Pueden decorar, pueden preparar, pueden hacer todo. Entonces, y también disfrutar, claro, no lo olvidemos. Comer. Claro, además que disfrutan, también tenemos que nosotros tener en cuenta el tema de lo que hablamos de las frutas y las verduras, la salud, ¿no? Exacto, nosotros tenemos que cuidarnos en todo momento para mantener este tipo de preparaciones saltaditas de vez en cuando, no acabarnos toda la torta de una sola sentada, sí. Y más bien cuidando las porciones con las que uno no se alimenta y manteniendo en la relación de 5 porciones de verduras y frutas al día, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Me van a hacer caso? Sí. Eso, más muy o menos. Bien. Más o menos. Rebelde, pero una rebelde. Última pregunta. Dime. ¿Cómo nos vamos a llevar esto a la casa? En la barriga. Bien dicho. No, mentira. Yo les voy a poner en un recipiente y ustedes se los van a poder llevar para compartir en casa con toda su familia, con los que ustedes más quieran, ¿ya? Ya. Otra vez nos despedimos. Muchas gracias a gracias. Todos. Gracias por haberse gracias. Conectado. Gracias, chicos. Chao. Espero que se hayan divertido. Que manden saludos. Sí. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Gracias. Buena tarde.